Feliz del mundo. Te amo. Nunca te quepa duda de eso. Eres la luz que da color a mi piel. Eres el aire que se cuela por mis poros. Entras en mí y refrescas las sofocantes palpitaciones de mi corazón que arde sin parar. Eres el elixir de mi eterna juventud. Tan es así que me haces sentir como un niño. Lo cual te convierte en pedófila. Estoy embriagado por el más dulce de los venenos, el que emana tu piel y tu boca. Es un veneno que bebo gustoso. Me mata todas las noches por lo que me veo resucitado a diario. Ti, mi vida.
amor. Nunca mires hacia donde yo estoy. Nunca dejes de envenenarme y de resucitarme. Nunca, nunca dudes en eterna fuente de amor. Para mí, estás tú para siempre. Nunca habrá otra como tú. Te amo. ¿Qué tal si nos mudamos? ¿Qué? Nos mudamos, amor, al campo o a la costa, qué sé yo. El aire fresco, la arena, el mar. Sí, creo que sería genial. Podríamos cambiar esta casa por una mucho más grande. ¿Más grande? No hace falta más grande. Nos perderíamos tú y yo en esas casas grandes. Yo preferiría estar en una casa pequeñita, pegaditos, juntitos los dos, ¿no? Las casas grandes no me gustan. ¿Qué dices? Si te criaste en casas grandes, en espacios abiertos. Y por eso eres el hombre que eres. Por eso soy el hombre que soy. ¿Qué hombre soy? Una maravillosa. Y eres la casa no tuvo nada que ver con eso, amor. Yo diría que no es como el tipo de crianza que te dieron en esa casa tuviera nada que ver. Admítelo, mi amor. Admítelo que te encantaban las casas grandes. Está bien, amor, lo admito, pero ya no me gustan tanto. Amor, yo quiero vivir en un bohío. Qué bonita, hoy tienes algo diferente. Y lo que pasa ¿qué es haces? Que estoy tejiendo. Eso veo, ¿y por qué tejes? ¿Por qué tejes esto que tejes? Porque tejes ropa para vender. Vas a venderla. ¡Qué bien, amor! ¡Qué bien! ¡Eso está muy bien! Bastante falta su dinero adicional al que yo pongo sobre la mesa. No, amor, no se trata de que sigas a trabajar. No. Bueno. No importa, el ingreso es necesario ahora mismo y eso que has tejido está muy bonito, de verdad. Yo te he encargado esta ropita. Van a estar muy contentos, de eso no hay duda. Les habrás cobrado la mitad del depósito, ¿no, mujer? Se ve de lo más bien. ¿Cuánto vas a cobrar por este? No menos de 10, y ese es como mínimo. El trabajo está muy bonito. Tejiendo hermosamente, mujer. Hacía tiempo que no te veía tejer tan bonito. Incluso podrías cobrar más de 10, ¿sabes? Pero mejor, muy fino. Qué bueno que estás tejiendo, amor. Qué bueno que estás tejiendo, amor. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. ¡Estás bien! Aarón, siento que has tejido hasta... ¡Amor! Lo siento. ¿Qué? Esto que has tejido está tremendo, mujer. Vas a hablar con los padres de la criatura para la que tejes. Esto está demasiado de... Mujer, lo siento, tienes que cobrar el doble, por favor. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Me despidieron. Hace un tiempo que estoy despedido. No quería preocuparte. He buscado opciones, pero... soy un desperdicio, soy... escoria, mujer, yo lo siento. ¿Me vas a tener que perdonar ahora? No, por favor, no me preguntes nada ahora. Concéntrate en hablar con los padres de la criatura para la que tejes. Cúbrale ese doble, por favor. Eso no va a ser posible. Quita sea. Lo siento, amor. Que paguen el doble. ¿Eh? Paguen el doble, por favor. ¿Quién va a pagar en la criatura?